entendió esta necesidad que tenía nuestro pueblo y nos acompañó con dos móviles, cero kilómetro para nuestra subcomisaría, donde también nos enviaron dos móviles de seguridad ciudadana a Huerta Grande, donde hemos armado en nuestro pueblo la seguridad ciudadana para acompañar y tratar de estar presente en nuestro pueblo por cualquier cuestión de seguridad, donde también le solicitamos las cámaras de seguridad y hoy están colocadas en nuestro pueblo las cámaras de seguridad. Y bueno, faltaba este pasito que veníamos solicitando a nuestro ministro de seguridad, Alfonso Mosquera. Le mando un gran saludo y abrazo, y a nuestro gobernador, por supuesto, Juan Schiaretti, donde me lo cruzaba, le solicitaba y le decía y le recalcaba este pedido que teníamos desde nuestro pueblo, donde también veo a muchos oficiales que han pasado por nuestra localidad y donde también lo conversábamos y donde también me ayudaban a gestionar este pedido. Y bueno, hoy es una realidad y por eso creo que todo el pueblo de Huerta Grande y este equipo de trabajo del municipio está feliz de este momento y el compromiso de trabajar de la mano con todos los oficiales y con el ministro y con la jefa y con los directores está de esta gestión. Así que de vuelta agradecerles y sinceramente para nosotros es una alegría enorme y un paso muy lindo para nuestro pueblo contar hoy con nuestra comisaría. Sabemos que nos queda mucho trabajo por delante, sabemos que esto significa mucho progreso para nuestro pueblo y van a contar, por supuesto, con el municipio para acompañarlo. Así que muchísimas gracias a todos los presentes por estar. Así teníamos las palabras del señor intendente de Huerta Grande, Matías Montoto. Desde que asumí este rol como jefe de esta dependencia, junto al equipo de trabajo, afirmé que nuestro primer objetivo es brindar un marco de seguridad apropiado. Es dable destacar el trabajo del personal policial que está patrullando las calles de nuestra ciudad, realizando entrevistas y acompañamientos al vecino, realizando trabajos en conjunto con la seguridad ciudadana de este municipio. Los efectivos están recibiendo cada día actualización y capacitación diaria en todo lo que respecta al mejor desempeño de la función. Bueno, debido al constante crecimiento de la población, Huerta Grande ha crecido mucho, consecuentemente, con una necesidad de brindar una mayor seguridad, es que se pone a la altura de la sociedad, llevando a elevar el rango de la dependencia. Un proyecto llevado a cabo en conjunto con el señor intendente, que a partir de hoy la comisaría de Huerta Grande asume un marco de responsabilidades, destacando la revalorización de la dependencia, que persigue un doble propósito: servir a la comunidad y dignificar a los efectivos que prestan servicio a la institución policial. Aprovecho esta oportunidad para agradecer el apoyo incondicional del Gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Seguridad, al señor intendente Matías Montoto, a nuestra Jefatura de Policía, que ha depositado la confianza en nosotros. También en agradecer a todos los hombres y mujeres que están velando por la seguridad de todos, que con humildad y nobleza respeta los aportes del profesionalismo. Te agradezco, Matías, por todo el apoyo que me has dado desde que estoy acá, por todas las modificaciones de edilicia, de los móviles permanentemente que tenemos para poder llevar a cabo esta difícil tarea. Muchas gracias. Y venir hoy a Huerta Grande, porque este tipo de formaciones uno lo puede ver en un acto representativo en Córdoba, en la Plaza San Martín, en una avenida principal. Pero venir hoy a Huerta Grande, encontrarme con esta formación, no solamente con policías, sino con otras instituciones, con los niños, con sus banderas, con las agrupaciones, con los vecinos que acompañan, realmente da una satisfacción y una alegría inmensa de pertenecer a este lugar, a esta patria, a esta provincia y de tener de esta comunidad que no olvida sus raíces y hace honor a esta bandera argentina que realmente me enorgullece. Estos niños...
con el frío, con el viento, ahí paraditos, la verdad que felicitarlos es poco, y agradecerles a los seños que los acompañan por hacer emblemáticos los colores patrios que a veces los tenemos tan olvidados. Hoy estar acá por esta recategorización es para mí muy importante, porque es pasar de lo teórico a lo práctico. Del expediente que llega a mi oficina, a mi despacho, el cual debo analizar si cumple con los requisitos, si está a la altura, a estar presente y dando cumplimiento a un pedido de la comunidad. Cuando vi ese expediente de la recategorización, de la autonomía que quería tener Huerta Grande respecto a su localidad, a su gente, pensé en todas las veces cuando uno recorriendo ve la amplitud del crecimiento que ha tenido Huerta Grande. Y en ningún momento dudé, intendente, en firmar la recategorización a comisaría. El crecimiento que ha tenido, no solamente en la parte turística, en la parte gastronómica, sus locales, su gente, cómo se ha expandido, no dudé en ningún momento que la institución policial debía acompañar a Huerta Grande en esta recategorización. Lo venimos haciendo desde que consideramos con el director general de las departamentales norte, con el señor ministro de seguridad, que debíamos dividir Punilla en Punilla Norte, por el amplio crecimiento que en general toda la zona había tenido. Cuando decidimos que el SIOM, un equipo tan importante, con una tarea tan importante, debía estar asentado también en Punilla Norte. Es así que seguimos trabajando al lado de todos y cada uno de los intendentes. He recorrido las 17 departamentales y las 11 que tenemos en el sur, 17 en la norte y 11 en el sur. Y en todas he visto algo, un común denominador, que es el vínculo entre la policía, entre el comisario y el intendente. El vínculo entre el jefe comunal y la gente que trabaja en la calle, en el policía que permanentemente recorre esa localidad. Y eso, la verdad, que es digno de destacar, porque ver cómo la comunidad trabaja junto al policía en materia de seguridad, de cuidados, me enorgullece. Porque entiendo que el policía, a través de la premisa de proximidad, que es nuestro lema, ha sabido llegar a la gente. El policía debe estar próximo al vecino, debe caminar, debe recorrer, debe conocer a la maestra, debe conocer al comerciante, debe conocer al vecino, y por eso es lo que velamos, por una proximidad. Pero no por eso bajamos los brazos en la firmeza y en la disciplina que nuestros policías tienen para combatir la delincuencia. Con el vecino hacemos proximidad, pero al delincuente le damos batalla. No bajamos los brazos en combatir la delincuencia en forma permanente, todos los días. La policía de la provincia de Córdoba no está cruzada de brazos. Está trabajando con medios tecnológicos, con recursos humanos, con recursos materiales, con nuevo equipamiento, con las unidades especiales. Trabaja para combatir la delincuencia todos los días. Y así lo vamos a seguir haciendo. Vamos a sumar, director general, para la zona, dos nuevas motos para el sector, para que pueda sumarse al patrullaje, a la prevención, a la tarea diaria. Y vamos a sumar más recursos tecnológicos y materiales para esta nueva comisaría. Y por último, quiero agradecer a todos los policías de la zona por el gran trabajo que vienen haciendo. Quiero agradecer principal por esta formación, por el respeto y cómo la ha llevado a cabo. Porque no es menos la disciplina que el policía tiene que mostrar, no a mí, sino a la comunidad, que son unos policías formados, entrenados y capacitados para cualquier tarea que se le designe. Muchas gracias y que tengan buenos días.